Sí. Y te escuchamos. El directo, espérate. ¿Pablo? No, 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 el directo no. Sí. No sé, di. Por tomó. ¿Y a nosotros se nos escucha? A mí sí, en el directo sí. Hombre, se lo tiene conectado al espectro. Mí sí, en el directo sí. Ya se va a salir color clash con el micrófono. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale. Vale. Vaya por Dios. No sé qué había pasado, que no se escuchaba, pero ya lo solucioné. A ver. Hola, ahora sí, ¿no? Ahora el que tenga puesto el audio en abierto tiene que ponérselo por los cascos. No alguno sé. De los dos lo tiene en abierto. Yo lo tengo. El que sí. Lo tenga por altavoces lo tiene que quitar porque se está escuchando. Ya está quitado. Ya está quitado. Era para comprobar que vale. Sonaba tu voz. Sí. Ya está quitado. Muy bien, pues ya estamos aquí. Después de estos breves momentos o largos momentos de de fallo técnico, no sé por qué. Normalmente el micrófono funciona siempre a la primera, pero de hecho, antes, esto tiene, digamos, una especie de, bueno, se le llamaba en mi época vúmetro, ¿no? Que es lo que te va indicando la potencia del sonido, y funcionaba instante antes de comenzar, y al darle a cargar la intro, me muteé y después ya murió y no quería funcionar. Estaba ahí trasteando en varios sitios y demás. Y al final, en una de las opciones, vi que estaba desactivado, ponía micrófono no usar, y le di, y ha vuelto a funcionar, pero no sé cómo se ha desactivado. Es importante eso. Que la ha arreglado, tío. No sé cómo se ha desactivado eso, pero bueno.
En fin, las cosas del directo, como se suele decir. Bueno, pues damos la bienvenida a este nuevo programa de Amiga Way. Después de estas breves vacaciones que hemos tenido. No sé si llamarlo así. En cualquier caso, dejamos de emitir un par de semanas que yo tuve que... me fui al sur. Los que estuvieron en el grupo pues ya vieron algunas fotos, porque hicimos una reunión ahí con Manuel y Narciso, y no, estuvimos ahí comiendo y contando mentiras. Uh-huh. Y, sí. Y nada, y aquí estamos de vuelta. Saluda, vamos a hacer una pequeña, aunque ya hemos estado hablando y demás, pero bueno. Vamos a presentar, como siempre, a Tony Gálvez, nuestro socio. Ah, chicos, en la onda. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos. Vale, buenas noches. Y a Manolo, de Batman Group. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme ya aquí un ratito con vosotros. Con mi resfriado a cuesta. Perdonadme. Bueno, pues para esta vuelta teníamos pensado pues hacer un programilla. Se puede decir de un poco de actualidad retro, ¿no? Queríamos informar un poco a la gente, así un poco por encima lo que dé tiempo hoy, y si no ya continuaremos otro día, de basándonos en nuestra experiencia, lo que se puede hacer hoy en día con una Amiga y lo que no, los distintos modelos, poniéndote en la piel de alguien que ahora, entra en el hobby y dice, hay muchos modelos de Amiga, ¿cuál me compro? ¿Qué puedo hacer con él? ¿Y qué debería tener en mi Amiga, ¿no? Entonces, primeramente, vamos a hacer vamos a ir un poco por orden, ¿no? No vamos a recomendar una Amiga en concreto hasta el final, pero sí vamos a hablar un poco de cada modelo, de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer, o lo que sale muy caro hacer con él y lo que sale más económico o más rentable hacer con él, ¿vale? Entonces, en principio, comenzamos con el primero, con el Amiga 1000, ¿no? Uh-huh. El Amiga 1000, en mi opinión, es un ordenador que es muy caro, aquí en España se vendieron muy pocas unidades y la mayoría de las unidades se vendieron en Estados Unidos, entonces un ordenador muy, muy, muy caro, se puede conseguir, pero soltando billete, y, uh-huh. Y bueno, rápidamente, Tony, para ti, ¿qué se puede hacer con el estándar y qué le añadirías tú? Y después vamos contigo, Manolo. Bueno, la Amiga 1000 inicialmente tiene 256K de memoria. Entonces, pues hay que ampliarle la memoria a 512 por lo menos, o a un mega de chip. Y luego, yo hasta donde conozco, he visto que se le pueden conectar la AK500, que es la misma que le ponen a los Amigas 500 y tal, y a 500 Plus. Y con eso ya el Amiga 1000 tiene Compact Flash para disco duro, tiene memoria fast extra y tiene además un poquito más de megahercio para el proceso, ¿no? Y con eso ya puedes cargar juegos VHDL de LoA, con lo cual pues tiene bastantes juegos para jugar y demos también. Uh-huh. Y, en fin, y con eso... más o menos te pone el ordenador, digamos, sí, a tono, ¿no? Lo que sería y la AK, un ordenador medio, ¿no? Para jugar, digamos, ¿no? Sí, y para poner de luz paint para hacer dibujo también, o para hacer musiquita con el ProTracker o con algún otro programa, con el Octamed 4 y cosas así, ¿no? Y lo bueno de la AK es que como está externa, pues tú puedes sacar la Compass Fly con el ordenador apagado, puedes sacar la Compass Fly, meterla, uh-huh, y pasarla al PC, pasar del PC a la Amiga los archivos. Manolo.
Bueno, mira, primero quería comentarte que has dicho antes que era un ordenador muy caro. En el año 85, cuando salió, era muy caro, pero comparado con los ordenadores que había en su momento, era muy asequible para las características que tenía, Sí, ¿vale? pero ahora es Ahora un ordenador muy caro actualmente también es muy caro porque hay para lo pocas que da, unidades. digamos, hoy en día. Hay pocas unidades y es caro a nivel coleccionista, ¿vale? Yo tuve la suerte cuando yo compré este, venía este, un 2000 y un 500 y me costó 200 pavos. Hace unos cuantos años yo no lo flipé, ¿no? El Amiga 1000, ¿qué podemos hacer ahora con los Amigas? Depende de lo que queramos hacer, si lo que queremos son utilizar las aplicaciones que en su momento salieron en Amiga o algunas que van saliendo actuales, porque no podemos competir con el Amiga ya a nivel con los PC, con las gráficas y eso, ¿no? Entonces, para las aplicaciones de la época, el Amiga 1000 era muy cortito, porque traía 256K. Se le ponía poner en el frontal, le tengo yo puesto una ampliación de, que le he dado 512, y luego conseguí este cachorro, este mamotreto, que se Cajón. lo compré a Fran, que son 8 megas. Esto tú lo abres y es un zorro 2 del 2000 o del 3000 que la han puesto aquí, tiene un pequeño adaptador y lo convierten, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues podemos poner todos los Warben, le podemos poner también una pistola, le podemos poner, como ha dicho Tony, la AK con un disco duro y compás flash, una Gotek, o sea Lo que. más económico sería poner una piedra, ¿no? Sí, para tener Enfoca lo mucha del potencia, 68.000. mucha potencia y a poco precio una P-Store, sí. Sí, También le da mucho juego si le pusieras una Gotek, ¿sabes? pero una gota solo. Una gotea No, no, solo. no, no, también con la Vamos a ver, P-Store, ya es sería que. otra cosa. Vamos a ver, lo de la Gotek. Dime. Lo de la Gotek es que es. Vamos a ¿No ver, te todo el mundo gustó? te dice: pon una gotea a la amiga y ya. Y ya es la hostia, eso ya se acaba. La No, o Gotek lo sea, único que no. hace es que te ahorras el disquete, el grabar en el Claro, disquete, es lo único, sí, lo único. claro. No te ahorras sacar el disco y meterlo. No, Abre el disco hombre, y te claro. ahorra porque Hay. tienes que ir con un botoncito. ¿Será este el bloque? O sea, ¿será este el disque o no será? Es una Gotek, además, si no tiene pantalla, hoy en día te las venden con una micro pantallita, que tienes que comprar también una lupa Sí. para verlo, pero es jodido. O sea, Ajá. porque yo he escuchado a gente decir: no, se le pone una Gotek y ya está, y te olvidas. No. Con Te una olvidas de con una meterle gote disque, pero no de cambiar de disco, ni te va a poner memoria. es un complemento a la Compass Flash. Entonces, hombre. Hay muchas cosas que están en WVH LoaS y otras que no, ¿vale? También, Entonces también es verdad. puedes completarlo con todas las aplicaciones y todas las cosas que no tenga en ese formato, las mete en ADF y funciona bien, no ¿Hay hay ningún problema, o algo, sea que. por ejemplo, a la Amiga 1000 se le puede poner este dispositivo por el puerto paralelo SD? Sí, ¿no? Ese funciona en todo, ¿no? El que la Gotec. Sí, es para el dispositivo para poner la SD Leer. por el Ah, puerto el SD paralelo. Voz, ¿no? Es El para todos SD los Voz. Amigas. Bueno, El entonces. SD Voz es para todos Claro. los Amigas, sí. Ahora, a partir de la ROM 1.3 Ah, pone. vale. No, la Otra cosa muy 1.2 no. importante de la Amiga 1000, que hay que cambiarle también ROM, porque la 1.2 que trae, No trae la 1.2. la Pero 1.1, entonces, la 1. en O el Amiga, en 1.0. el Amiga 1000 te pregunta al principio qué aquí está le quieres cargar. Entonces, Eso. le metes un disco de arranque, en este caso le tengo yo puesto el Kista de 1.3. Porque sale la mano típica de la Amiga, pero te dice insert y está, no te dice ni ROM siquiera. Entonces tú le puedes meter la 1.2, la 1.1, la 1.3 y ya te arranca el 1.3, ¿vale? Pero la AK500 te pone la rostro en punto 1. Es otra Sí, de las cosas que trae. claro, porque te carga en la memoria, te carga la ROM que tú le metas a la AK. Esa. Previamente la tienes que configurar, Vale. ¿vale? Sí, pero que está muy bien porque trae Hombre, muchas claro que cosas está bien, claro que que está lo compras bien. de golpe y trae todo. Sí, vamos, También, claro. te pone la amiga Tony. Muy bien. Pues rápidamente pasamos al Amiga 500. 500. Vamos, Amiga Igual. 500. Es más asequible que un Amiga 1000, es más asequible, hay más unidades,
hay distintas revisiones de placas. Los más cotizados son las últimas revisiones de placas, que trae la placa como de la Amiga 500 Plus, ¿no? Parecida, que se le puede añadir unos chips de memoria y entonces le amplía la memoria de 512K a un mega chip. La memoria chip. Y después, mediante el slot, digamos por debajo, le puedes ampliar otras 512K de memoria slow, ¿no? Que te permite jugar a más juegos, ¿no? Y digamos, y tirar menos de disque en algunas aplicaciones y demás, y entonces pues te permite, digamos, tener el Amiga 500 más estándar del mercado. Yo recomendaría siempre comprarte un Amiga 500 con el teclado español, o a ser posible inglés, porque los hay por ahí con el teclado alemán, que no es QWERTY, o sea, tiene las teclas, algunas teclas cambian. Y cambia la Y por la Z. Y tal, y entonces ya te mueres ahí, ¿no? Y, o lo de algunos símbolos. Claro, y entonces es jodido, porque no sé si cambiando el teclado con el chip que trae ya cambia, digamos, o hay que hacer algo más. Creo que nada más que cambiando eso ya... Tienes que cambiar el teclado entero, me parece, porque eso está en el chip que trae... En el chip que trae el teclado, ¿no? Y supongo, no sé si en la ROM vendrá algo, claro, más, o la ROM... No, la ROM no, es en el teclado. Bueno, pues sería, digamos, un gasto adicional, porque cuando te pones a jugar, pues si estás acostumbrado... Bueno, pero si lo encuentras barato, no, lo aprovecha. Se lo encuentras 5 pavos, ¿no? O si te toca la lotería, si te encuentras un billete de 500 euros en la calle... El teclado solo te cuesta un dinerito, es solo el teclado. Pues rápidamente, lo diré. Hoy sí que estoy espeso. Tony. Sí. Hoy estoy fatal. Bueno, yo, mire, para la Amiga 500... ¿Qué recomiendas? Pues recomiendo de nuevo la AK500. Porque es la solución todo en uno. ¿Tú recomendarías quitarle la disquetera y ponerle una Gotek? ¿O hay una solución alternativa? No, la AK500 ya con eso te soluciona. Bueno, si le quieres poner una Gotek, ¿por qué no? Porque es verdad que los juegos que no están en WHD LoA, pues no tiene otro remedio que cargarlo desde la Gotek o desde disquete. Pero eso ya depende de... ¿Habría que abrir la Amiga para poner una Gotek, o hay una alternativa? Yo creo que se puede poner como unidad secundaria y con un switch intercambia la DF0 por la DF1. Así que no tienes que romper la carcasa de la Amiga o hacer virguería para poner una Gotek interna. Entonces, lo suyo sería poner la Gotek externa, cambiándole, poniéndole el ready y el DF0. Sí. Y entonces la parchea y cuando tú quieras. Hay algunos juegos que no funciona bien como cuando la pones externa. Pero si la parcheas como DF0, carga como una DF0. Sí, sí, por ejemplo, el Shadow of the Beast, creo, el Shadow of the Beast 2 o el 1. Aunque arrancase desde cero, te tira o te tiraba. Por lo menos alguna versión que yo tenía antes, te tiraba de la interna, ¿sabes? Algo pasa ahí, que o no estará bien programado el juego, o tirará directamente, llamará a direcciones o registros que no se puedan cambiar, o algún tema le pasa que no es compatible algunas veces, pero la mayoría sí. Sí, pero eso hay que ver que el juego esté en VHDLoA o no, y ya pues te puede ahorrar ponerlo con la Gote. O te puede ahorrar ponerlo con la Gote externa y que falle, ¿no? Pero sí, que puede ocurrir. Nunca está 100% el software funcional, claro. Siempre puede haber problemillas. Bueno, ¿tú recomendarías para el 500 alguna aceleradora? La terrible FI, por ejemplo. Mira, te quería ver, a ver si se me ve. Este es mi Amiga 500. Uf, hay dolor. Espérate. Hay dolor. Tengo puesta la AK, ¿vale? Y después le tengo puesto un dispositivo que es el XHC,
que salió antes que la Gotek. Y sí, tengo esta palanquita aquí, no sé si se verá en el aquí en, debajo del botón, ¿ves? Uh-huh. Esto, porque la HXC a mí me gusta más que la Gotek. Lo único que pasa que yo no sé si la última versión del Fire del firmware te permite directamente el ADF, si no había que convertirlo al formato HXC. No, ya está. Claro, ¿vale? antes, o sea, la Gotek es la Gotek, es la máquina. Lo que pasa es que ese software, el tipo ese, programa ese software que te hace que la Gotek le puedas meter muchos. Sí, no, pero yo no te estoy hablando de la. Yo no estoy hablando de la Gotek, estoy hablando de la que yo tengo interna, ¿vale? Esta, la ventaja que tiene, que te monta dos unidades virtuales. La Gotek solamente te monta una, y cuando le pasa, te cambias de disco. Pero yo puedo tener aquí el disco 1 y el disco 2 de, yo qué sé, del ShadowDB o del Indiana Jones. Y no tengo que cambiar el disco 2, ¿sabes? Es que parece que eso te lo daba el software de ese tío. El HXC por defecto te monta eso. Entonces, con la palanquita esta que yo tengo que te he enseñado, que está la de la disquetera, cuando yo la conmuto, me da la DF0 física de 3,5 que la tengo interna y la DF1 de la HXC. Y puedo copiar, que es lo que estaba haciendo últimamente, copiando de virtual a físico y de física a virtual, ¿vale? Entonces ese es el complemento de la AKA que tengo aquí al lado, que a la AKA también se le pueden meter aceleradores de 1200, ¿vale? Sí, eso también se me olvidó decirlo, le puedes poner aceleradora de 1200. Sí, y entonces tú tienes el Amiga 500 con la Blizzard 4 a 50 MHz, con un 0.30, ¿sabes lo que digo? Sí, y con esa Blizzard puedes jugar al Doom, por ejemplo. Claro. Sí. Y el Doom adaptado a modo de 64 colores, para que funcione en una Amiga 500. La AK esta que tengo yo puesta aquí en la configuración la puede poner hasta 42 MHz. Uh-huh. ¿Sabes? 42, sí. 28, 21, 14, 7, fíjate, tiene, y luego le puedes meter la BIOS que tú quieras. Entonces, uh-huh, para el 500 eso le da muchísimo juego. Ah, bueno, ya luego ya si le pones a lo mejor la PS Store, que es más rápido que esto, no sé cuántas cientos de veces, sí, sí, ¿sabes? Y tiene más memoria, pero... Y tiene más memoria, claro, en fin. Pero o sea, la PS Store creo que no te da la BIOS, no te va a dar BIOS, ¿no? ¿No te va a dar la Kickstar 3.1 o te va a dar disco duro o sí? Sí, te da disco duro. Claro. ¿Ah, sí? Te metes una SD, claro. Ah, vale. SD y llevará ahí el disco duro y las particiones. Pero yo te repito que un complemento, aunque tú le pongas disco duro, la Gotek o la HXC, desde mi punto de vista yo lo veo fundamental, ¿sabes? Aunque se usen menos discos o menos aplicaciones. Pero abre todo ese abanico también, ¿sabes? Sí, tienes razón, porque hay muchas cosas que no están en las cosas que tú te vas descargando, por ejemplo, de Power, las demos nuevas o las aplicaciones. Sí, te viene la ADF, todo ADF. Directamente. Luego sí, ya lo encontrarás en HDLoa, lo meterás en el disco duro, fin. Pero de primera, ¡dim, pum! Y te sale de ya lo pruebas directamente, ¿sabes? Entonces, sí, la AK más la Gotek o la HXC... O bueno, ya la PS Store también con la HXC o la Gotek. Esas son las dos... Desde mi punto de vista, las dos ampliaciones o expansiones fundamentales, ¿vale? La PS Store te da también tarjeta, una RTG, te da tarjeta gráfica de 24 bits, sí, ¿vale? Además, que no tiene la AK, ¿sabes? Y con eso puedes jugar juegos de estos de PC. El claro, Play, bueno, también le puedes poner la Vampire. A lo mejor le puedes poner la Vampire de 500, pero sí, también te sale mucho más cara que los otros, que las otras opciones, ¿sabes? Claro. La PS Store es más económica incluso que la AK. Sí. Y es mucho mejor también. Y entre medio estará la otra aceleradora, ¿cómo se llama? La Terrible Fire. Sí, bueno, la Terrible Fire también. 0.20, ¿no? A 50 a 28, o a 30. O a 30, no sé. A 33. A 33, sí. Y tiene, sí, tiene disco duro y 8 o 16 megas de RAM. Te pone también el Amiga 500 te direcciona 8 megas nada más de memoria, ¿sabes? Con la ROM con el 68000, ¿vale? Yo sé si que... Si le pones ya un sí, 0.30 o le pones otra cosa, sí, ¿vale? El Amiga 500 pelado o igual que el 2000
solamente te direcciona 8. La terrible, te mete un chorro la terrible de mega. File, si claro, creo que claro, son si 0.30. La si terrible 0.30, file es que tiene varias opciones de memoria. Se pincha al procesador, o sea, creo que quitas el procesador, ¿no? Quitas el procesador y se pincha donde el procesador. Eso, en el hueco. Sí. Y entonces la tarjeta ya lleva el 68020. A veces le meten también el coprocesador matemático, también a veces. No sé si algunos lo llevan todas o no. Y te pone eso, y te pone, no sé si son 16, 32, hasta 128. Sí, ¿no? Porque ya tiene otro procesador, no tiene un 68000 normal. También sirve, bueno, esto que estamos hablando del 500, más o menos lo mismo para el 2000. Claro, el 2000 igual, lo que pasa es que la caja era más grande. El 2000, ¿vale? En su época ya tenía tarjetas de... El 2000, bueno, ese es el 1500, el 2000 está debajo, ¿vale? Uh-huh. Lo ve, se ve ahí, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. La caja, pues, lo que tiene es la posibilidad de expansión de muchos zorros, de un slot de vídeo, que le podías meter un yellow, tarjeta gráfica, en fin... Ese sí estaba pensado un poco para trabajar. Entonces, claro. Esos ya en su época tenían acelerador a 0.30, 0.40, en fin. Tenían ya sus aceleradoras. Pero de todas maneras, la Pidestron, ¿no? Tiene ahí como para cambiarle... Es mucho mejor. Eso ya ahora mismo, con las cosas clásicas, no tiene parangón, ¿sabes? Tenía eso para cambiar la dirección, ¿no? La dirección de la que se pone el zócalo para poner el avión 2000, en fin. Que te pone la Amiga 2000, pues eso, te lo pone también a tono. Si pilláis una Amiga 2000, también tiene posibilidades de ampliación, las mismas más o menos que un 500. Lo que yo no he escuchado, no conozco a nadie, a ningún amigo de ningún foro, no, o no sé, no me he enterado, si cuando tú le pones la Piesto o la Vampire y eso, por ejemplo, la Amiga 2000, cuando si tú le pinchas las tarjetas zorro clásicas, por ejemplo, yo qué sé, una capturadora de vídeo, de sonido, si eso funciona bien, no funciona, eso no he escuchado nada, no sé yo si es posible o si funcionan bien, ¿sabes? No sé, no me da... Pues, no sé. Porque claro, la Piestor eso tira mucha velocidad, no sé yo ya los ciclos de reloj y el bus interno, como si eso va sincronizado. Yo he visto los vídeos y normalmente funcionan las cosas que vamos, que ¿sí? no la sale... VLA, la par... Que la, no sale la cosa disparatada, ¿sabes? Que tú pones un juego y no sale disparatado de velocidad, no estoy hablando de eso, ojo. Y cuando renderizas, pues renderizas más rápido. Sí, pero eso no es lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es... En el Amiga 2000 tiene tarjeta zorro de expansión. Cuando tú le pinchas una capturadora de vídeo en el zorro o de audio o cualquier gráfica, si va bien o si peta o si funciona o si lo reconoce o no, es lo que te digo que todavía claro, no he escuchado. No recuerdo si era, yo lo he visto en un vídeo, no recuerdo si era un 2000 o era un 1200, una capturadora, y lo único que capturaba era más rápido. Es lo que yo creo que vi en un vídeo. O sea, en vez de capturar a una velocidad, pues salía aquello. O sea, más o menos como cuando renderizas, que renderizas a pelo y va lento, y si lo haces mediante una Vampire o una Piestropo va más rápido. Pero tampoco, Es por el tema de la compatibilidad, ¿sabes? Lo que ahora mismo lo que yo tengo esa duda. Pero bueno, si funciona, pues bien. Si no, pues me imagino que con las actualizaciones que vayan sacando... irán solventando todas estas cositas. Pero bueno, el Amiga 2000 en su momento salió en el mismo año que el Amiga 500, y era la rama, lo que hicieron sacar como tal para la rama profesional por todas las expansiones que traían, ¿no? O que aquí se le podían poner. Juanma Martino dice, la Gotek interna con flash copy va genial, sobre todo con el menú de pantalla, sí, porque claro, le meten, digamos, tú cargas como un ADF al principio o un tal, y eso te lista, digamos, todo lo que tiene. Digamos, hay un menú, sale un menú para tú elegir lo que tú quieras. En fin, es una de las soluciones. Muy bien. Siguiente, Amiga 500 Plus. Amiga 500 Plus, lo mismo que la Amiga 500 normal. Una AK500, ahora por suerte está la AK500 Plus, que es mejor, y además a la Amiga 500 Plus le puedes meter 1 mega de chip RAM extra internamente,
Entonces, con 2 megas de chip, pues está funciona la, mucho mejor. ¿Por la ranura cómo se le metía la Mega 500? No, soldando los chips. O sea, soldando. No, el Amiga 500 Plus en la placa ya trae 1 mega. Entonces tú le puedes poner 1 mega más de RAM por la expansión de inferior. Yo se la puse los chips. Le puse los chips. Ah, cambias, digamos, los chips. Sustituyes los que tienes por otros de más capacidad. ¿O es que tiene los huecos para soldarlo? Creo que me pusieron más chips. Y tenía 2 megas de chip RAM, pero sin nada en las puertas de abajo. Yo en el Amiga 500 Plus, cuando lo compramos, yo tenía 1 mega de chip. Y el disco duro, el Supra, en fin. ¿Qué pasó? Cuando yo compré una tarjeta de emuladora de PC, la KCS, que la tengo por ahí arriba, que para mí es la mejor que había en ese momento, mejor que la Vortex y eso. Y esa ya traía 1 mega, entonces yo le puse esa tarjeta y ya tenía yo 2 megas de chip. Pero luego las 4 o los 6 megas que tenía en el disco duro también, ¿no? Entonces, para las aplicaciones, ¿Con la ROM esa ya te arrancaba el disco duro directamente? ¿O? Sí, era la ROM 2.05, creo que era. Porque, por ejemplo, yo tengo 0.4. Ultra, no sé, bueno, un o disco 0, duro 4. De esto, bueno, y claro, sí. Necesita 2.04. Necesita el disque para arrancar la primera vez y que arranque el disco duro. Si no, con la 1.3 no arranca el disco duro de primera hora. No, bueno, yo en el Amiga 500 tenía el 1.3 con el disco duro Supra. Y a mí me arrancaba bien. El problema estaba en el A1.2, que es la que no te permite lo de la arrancada de disco duro. Tengo un disco duro de esos y no. Vamos, que va por el zorro. Y de primera hora nunca arranca con un 1.3. O sea, hasta no que sé no. ¿Qué disco duro será, tío? Yo te digo, tenía el Supra 500 de 52 megas casi. Y yo tenía puesto el disco del Supra, incluso 8 megas, que también traía 8 megas de RAM, me parece que traía. Bueno, eso ya da la configuración que tú le quisieras poner. Además, es que antiguamente, en aquellos años, los discos duros casi eran mucho más rápidos que los discos duros IDE. Pero ahora ya se usa más IDE que SCSI en estos tiempos. El Amiga 500 Plus fue como un pequeño engendro que fue para agotar, sacar todo el stock de Amiga 500 que le quedaba a Commodore. ¿Sabes? Entonces, cuando salió el Amiga 500 Plus, yo he leído por ahí, o en algunos foros lo hemos debatido, que con esto de la memoria chip fallaban muchos juegos y muchas cosas de la Amiga 500. ¿Qué pasó? Que hubo una avalancha tal que quisieron devolviendo el Amiga 500 Plus porque no funcionaban muchos juegos, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso fue la política que hizo Commodore, también con el Commodore 64, que empezó a sacar máquinas y cosas, historias, para sacar stock que tenía, ¿sabes? Ya que no lo enseñas tú. Sí, pero el 500 Plus en realidad es un Amiga 500 que tiene mejoras, pero tiene también un es nuevo. Que vale más barato. Está hecho para que sea más barato. Y es verdad que fallaban juegos, pero luego había un disquete que al meterlo se instalaba la ROM 1.3 y ya funcionaban bastantes juegos con eso. En el 1200 sacaron un disco de arranque. El mismo disco. El mismo disco. Convertía a 1.3. Sí. Ahora, el 500 Plus era más compatible con los juegos de Amiga Clásico que el 1200 con el mismo disque ese. Pero bueno, que para eso. Estaba bien. Yo creo que lo montaron con la última revisión. Están los VHLOA. Yo creo que lo montaron con la última revisión de la placa del 500. Porque hay una Amiga 500 que tiene la placa casi igual que la del 500 Plus. Creo que la cagaron con lo de la pila, porque casi todo lo... No recomiendo comprarse un Amiga 500 Plus porque la mayoría están petados o a punto de petar por la pila. Bueno, y hay que quitarlo antes de que pete. Pero que ya, hombre, después de 30 años no han petado. Entonces, raro, estará ya es casi raro, a punto. Raro. Vamos, después de gastar dinero, o perder un 500, que más o menos hace la misma función y ya está. Bueno, rápidamente, vamos al Amiga 600. Por ejemplo. Vamos a hacer rápidamente. Te quería comentar una cosilla el CDTV.
CDTV. Ah, el CDTV. El CDTV, no sé. El que está aquí. No sé. No puedo decir. No puedo decir. Eso fue también otra cosa de Commodore que quiso abarcar el mercado el multimedia CDTV que estaba. Es una Amiga 500, pero con CD-ROM. Pero no es exactamente una Amiga 500, sino la placa de una Amiga 500 con CD-ROM. Pero no lleva disquetera estándar, o sea, no lleva disquetera de paquete. Tampoco lleva teclado de paquete, lo que lleva no, eso, es un maldito. No sé si tú tienes el mando que... ahí, Manolo. Sí, lo sabes. Bueno, pero escúchame, hay dos modelos de CDTV. Hay un modelo que es el bueno y luego está el modelo de bajo presupuesto, que es un modelo que tiene menos, no sé qué le, que tiene algunas cosas menos, pero tiene una disquetera, creo que tiene una disquetera. Pues miradlo, Tony, no te viene por defecto. Miradlo bien, porque hay dos modelos. Ya, no hay disquetera por defecto, pero tú podías comprar la disquetera, una disquetera negra. Es que creo que el segundo modelo trae una disquetera incluida. Yo eso no lo he visto nunca, pues, seguro. Bueno, ¿será un mod de alguien o una expansión de encima? Yo creo que lo he visto. Y después vamos he visto el teclado, que el teclado es como el de la Amiga 3000 y el 4000, pero en negro. Es lo que yo he visto. Vamos a mirar la foto. Incluso el ratón. El ratón creo que también es negro, pero sí, como el negro. Como el del 1200, ¿no? No es como el de no es como el tanque, no es como el cuadrado, ¿no? Yo no tengo ni teclado, ni ratón, ni la disquetera negra. Mira, no, este es el CDTV CR. Ese es el segundo modelo que hay. Ah, vale, pues no. Que lo podéis buscar por internet. Y tiene la disquetera incorporada, pero interna, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Te costará sin saber una cosa más? No, CDTV-CR. Ese es el segundo modelo. ¿Y dónde tiene la disquetera incorporada, tío? La tiene en el lado derecho. Jojo, puedes poner la imagen, si puedes, sí. Si puede y es. CDTV-CR, vale. No lo conocía este modelo, tío. Yo no lo conocí hasta hace poco, también. O sea, que hasta hace, yo qué sé, dos o tres. Vale. Nunca lo había visto en mi vida. Pero este salió a la venta también, o sea, o era de los proyectos estos de Commodore que hacía al final, esto que tenía muchas cosas. No sé, no lo sé. Un prototipo de esto que han sacado. No, puede ser que sea un... Que no sea... Al mercado, ¿no? No sé, pero no sé, yo... Sí, está aquí, pero no sé, no me suena. Pero bueno, si está ahí, ha sido del sacado de primera hora y a lo mejor se hubiera vendido más, ¿vale? Esto lo el problema del mando inalámbrico, sí. que es un coñazo, la verdad. El problema del CTV, uno de los problemas que tiene es el software. Que tiene poco software y mucho de lo que tiene es muy malo. Porque donde el CDTV podía haber pegado bastante fuerte es con las aventuras gráficas de Lucasfilm hablado. Por ejemplo. Sí, con pistas de audio, digital. Eso es. Hablado, toda la aventura hablada, y hubiera estado genial. ¿Y por qué no lo hicieron? Yo qué sé, porque no... O los Dragon Light... El Defender of the Crown de CDTV te sale las voces en castellano hablando, ¿eh? Uh-huh. Ese está genial, pero es un juego, ¿sabes? Claro. ¿Qué pasó? En este sacaron algunas enciclopedias, hay algún software, pero inglés, británico, ¿no? Ahí podemos, que ahí podemos si le pones la disquetera... arranca y metes el floppy arrancante la disquetera que el CD, es como si fuera una Amiga 500, ¿vale? También trae un mega de chip, ¿vale? Y con la incompatibilidad de algún software más antiguo, ¿no? Claro, porque la ROM que tiene, pues, es diferente. Lo llaman, el CDTV este de que os he dicho, lo llaman vulgarmente CDTV 2, también. Ah, vale. Y... No lo conocía, bueno. Está chulo el diseño. Por lo menos te ahorra el armatoste, la disquetera externa. Yo cuando le puse la primera la disquetera externa y salió arrancando el disco, digo, qué guay, tío. Le puedes poner ya, le pones Lagotec y ya tiene todos los juegos de la Amiga otra vez ahí. Sí, sí, está bien. También se sí. le puede poner un disco duro, creo que también. Tiene un Yellow. Sí. Yo creo que este aparato, creo que este aparato salió muy pronto. Y el software que tiene no es muy bueno. Yo creo que fue la competencia con el CDI de Philips.
que sí, también el formato de vídeo no era entre los dos, no eran compatibles. ¿Cómo este cuál era? ¿El CLX, no? ¿O qué formato era el tipo de vídeo? CDXL. O CDXL, eso. Sí, pero y, no, no... Y no era compatible con, no, con las películas y los vídeos de... Bueno, de... pero escúchame, creo que el CDTV tiene un slot para conectar el módulo MPEG. Que el, al igual que le pasaba al CDI, el módulo MPEG es el que le permite ver las películas MPEG. Entonces, los dos tienen el mismo formato cuando se trata de MPEG. Cuando no, pues son formatos diferentes. En el CDTV se le puede poner un módulo de MPEG. Yo en el CD32 sí lo conozco, en el CDTV no lo sabía. Lo acabo de leer, ¿no? Vale. Pero que bueno, si te yo no recomiendo que se compre nadie un CDTV. Ni yo. No, si quieres ver las cosas de Amiga, una Amiga 500 o una Amiga 600. Si lo ves en un mercadillo por 4 duros, sí, cómpratelo, ya está. Y lo puedes vender y comprarte una Amiga mejor. Pero como una Amiga estándar para tú tener... No, la verdad que no, porque ese mando con el rollerball, ¿no? Tiene un trackball, ¿no? El mando. Sí, pero también le puedes poner ratón y joystick. O sea, sí, que sí. No tienes, bueno, por qué... Tendrá una entrada también de normal, ¿no? De B9. Claro, de B9 de Atari. Bueno, pues ahora sí, continuamos. Después del polémico CDTV 1 y 2. Te sirve como reproductor de CD, de música. Bueno, sí, es la utilidad que le puedes dar ahora a lo mejor. Tiene... Pero claro, eso tiene lo que le llaman el CADI, ¿no? Que tú le das y saca una parte que metes ahí el CD. Exacto. Y después lo metes dentro. Sí, o sea, sí, hay una carcasa que tienes que meter el disco dentro. El CADI por aquí, no sé, lo he cambiado de sitio, tío, y ahora no sé dónde está el CADI de los huevos. No es ni siquiera práctico como lector de CD, vamos, no es ni siquiera práctico. Pero bueno, es una curiosidad. Se supone que estaba diseñado para eso, para hacer presentaciones en multimedia y demás. Sí. Pero bueno. Sí. Rápidamente, Tony, Amiga, sí. Amiga 600. Bueno, la Amiga 600, yo lo que recomiendo es que te pongas una red terrible Fire, por lo menos, que te va a dar memoria flash y bastante más megahercio que lo que trae el 600 pelado. Y luego también el Eideto Compact Flash, para tener un disco duro en Compact Flash interno. ¿Qué es lo que si quieres pasar archivo de PC a la Amiga, tienes dos opciones: usar el CD, el SD Box. Esto sería ese es el ID de tu Compact Flash. Si quieres pasar el archivo de PC al 600, pues tienes dos opciones: el CD Box, que no SD Box, que es para tarjeta SD por el puerto paralelo, o una PCMCIA que tiene una Compact Flash. Entonces esa Compact Flash la puedes sacar y meter y grabar ahí los archivos en formato FAT32, creo que está. FAT32. Y busca en el baúl las cosas. Y también pues le puedes poner una Gotek para cargar el software que no... Que no has podido cargar como WH de LoA, ¿sabes? Especialmente los juegos. Que no. Mira, lo he encontrado. Ya lo he encontrado, coño. SD Box, ¿no? Esa es la SD Box, ¿no? SD Box, por aquí le pones la SD y lo conectas por el puerto paralelo, lo alimentas con un cable de USB. Ah, entonces necesita alimentación, no es. No se autoalimenta por el puerto paralelo ya solo, ¿no? Pues si te digo la verdad, igual sí, no hace falta. O esto es a lo mejor un puerto de expansión aparte, ¿vale? No, es sí. Que lo tengo hace 2 años y no lo he puesto todavía. Eso se alimenta con un transformador de móvil. ¿Sí? por el digamos USB. Que sí, pero si lo mete, sí. Digamos, ese cable, si lo mete en el PC, se alimenta, no se comunica, digamos. También se alimenta, le coge. Pero no se comunica, digamos, para meterle información del PC. Del PC no, a la no. No hace falta el software que lo da, ¿vale? No sé si quito esta luz, se ve mejor, ¿no? O sí. Se ven mejor las cosas, ¿no? Si le quito la luz, eso sí. También lo he dicho antes, coño.
Como si se supiera las luces que tiene en la cueva Batman. La cueva de Batman, ¿eh? Total, que con ese periférico lo pillé para... Porque traía también el sistema 3.2. Y como eran muchos discos, se lo mete y directamente. Hay que cambiar. Hay que decir que la Amiga 600 no lee discos duros. La ROM, algunas ROM no leen el disco duro. Ni la PC Mesía. Entonces tienes que asegurarte que tu Amiga 600 tiene o la última ROM de Amiga 600 o le pones la 3.1 o la 3.14 o la 3.2, ¿eh? No sé. Pero es el último sistema. En fin. 3.14, creo que es. Y con eso te aseguras de que te lea el ID de tu Compass Flash, ¿vale? Que también los hay, como este, que no necesita alimentarse, y hay otros que necesitan alimentarse con corriente de la disquetera. Entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, el que tengo es antiguo y entonces alimenta la disquetera. Y después otra cosa, por ejemplo, para este, para el ID de tu Compass Flash... Eso lo metes dentro de la Amiga 600 y tiene el disco duro, claro. Claro, pero te sirve casi cualquier tarjeta hoy en día, ¿vale? Lo que si le metes incluso un sistema operativo de los actuales, puedes tener el disco duro de la capacidad que quieras. Si tienes un sistema operativo antiguo, el 2 o el 3.1, pues creo que son 4 gigas máximo por partición, ¿vale? Además, claro, recomendamos que no hagas las particiones en el Amiga porque te morirás de asco al formatearla. Y que lo conectes la Compass Flash al PC, sí. y lo conectes como unidad de disco de Amiga al WinUAE, que tiene una opción para cargar, digamos, discos duros físicos de Amiga. Entonces cargas este y lo formateas del PC y se formatea en nada, pero si lo haces en una Amiga te puedes morir de asco ahí mientras formatea 4 GB, ¿no? Y después, muy importante, cuando compréis un PC Mesía a Compass Flash, comprarlo con la Compass Flash, ¿vale? Exacto. Porque así os garantice, que el vendedor garantice que es una Compass Flash compatible. Porque yo cometí la estupidez de comprarlo sin la Compass Flash y me volví loco buscando Compass Flash. Ahora tengo ya un montón, pero en su época tuve que buscar como un loco Compass Flash que fueran compatibles con este PC Mesía, que no es un PC Mesía totalmente estándar. ¿Entiendes? Porque fue de los primeros PC Mesía que salieron, entonces no es estándar total. Luego, las PC Mesías no todas funcionan sobre todo las que no tienen velocidad. O sea, si viene velocidad por 2, pues tienes menos posibilidades de que te funcione, aunque hay algunas que funcionan, ¿vale? Pero cuanto menos capacidad y menos velocidad, más fácil es que te funcione. Vale, entonces hay que tener en cuenta lo suyo, para resumir un poquito a los compañeros, los amigos que nos vayan a escuchar, en el Amiga 600 pues le puse también tiene una tapadita inferior que le pone otro mega de memoria chip, ¿vale? Le pone, eso ella tendría 2 megas de memoria chip, le pone la Compass Flash que tú la has puesto como disco duro, y si le puedes poner... Estas son tarjetas que se usaban antes en cámaras de fotos. Eso es más bien de los teclados. O los teclados de música. Lo que pasa es que eso es más escaso que la sangre de unicornio. Bueno, no sé. Yo, una solución. Le pone memoria FAS, el 2 MB de memoria chip, le pone la Compass Flash y le volvemos a poner la Gotek. Y ya tiene Amiga 600 para aburrir. Sí, no es tan rápido como el... Como una terrible fire, pero puede seguir, sí, pero es una solución. Bueno, lo que pasa es que, hombre, es una solución si eres súper afortunado de encontrar una tarjeta de esa que te puede costar la tarjeta como una terrible fire, me parece. Bueno, no, hombre, también. Tú míralo, esa la habrás comprado hace muchos años sí, olvídate, la compraba. Por tenemos 40. La Amiga 600 e invirtimos todo el dinero en una Vampire 600, ya tenemos todo, ya está, es más económico. Tiene memoria, disco duro, velocidad. No sé si hay IP Strong para Amiga 600. No sé si hay. Sí, pues claro. Ya está. Eso, digamos, sería el top. La Vampire se sale de presupuesto porque la Vampire. Pero, claro. ¿Qué son? ¿300, 400 pavos? Una pasta.
lo entonces, suyo eso, la Piesto es lo máximo que ahora mismo. Entonces, claro, una Piesto que vale 60 pavos, cosas así. Entonces, claro, no hay color. Y eso, más o menos es más, lo mismo, es más rápido, más. Es más, no, es mucho más rápido que la Vampire. Bueno, no sé. Pero bueno, para una amiga viene siendo lo vas a utilizar. Pero con que le ponga, la compafla de disco duro. Y si le puedes poner algo más de memoria, sí, hay ya unas ampliaciones. Para trabajar, hay unas ampliaciones, digamos, por el trapdoor, por abajo, que te pone creo que son 2 megas de fast. O 1 mega más de fast, me parece que son. Yo le tengo puesto una memoria, no, 1 mega más de fast. Mega más de chip. Es verdad. Chip. El trapdoor de abajo te pone 1 mega más de chip. Vale. De chip. Sí. Y después te venden unas pequeñas ampliaciones que te ponen 8 megas de fast que van pinchadas al procesador. Que yo sí, la tuve mucho tiempo en mi Amiga 600 hasta que le puse la terrible file. Yo recomiendo. Vamos, si lo que te gusta es la Amiga clásico de toda la vida, Terrible File, y de tu compás Flash, y el PC Mesía, con eso tienes el ordenador ya, comunicado con el PC, y los WSLO y demás. El Amiga 600 sí tiene pequeñas incompatibilidades con algunas cosas, por ejemplo, la demo de Van Van Groove no sale bien. ¿Dónde no sale? ¿Dónde no sale? En la Amiga 600. ¿No? ¿La de Van Van vuelve? Bien. Sí, bueno, si pones el HWA, sí, ¿no? No, no, yo la cargué por el WSLOA. Pensaba que iba a cargar bien, pero no, es verdad. Eso será tu versión, se queda pillada en los circulitos, en el túnel de circulito. Ahí ya se queda ese túnel de circulito para siempre y la música ahí constante. Sí, pero esa es la versión que tú tienes mal. Esa versión, eso le pasa a una que está por ahí, que ha estado por ahí funcionando mucho tiempo y... Incluso en el 1200 también hace lo mismo, ¿sabes? Se disparata cuando salen los túneles de punto y de rayita y eso. Menos pero bueno, abajo salen unas deformaciones, unos cuadrados y tal, y ahí ya pero se que queda ahí ya. Suena bien, te lo digo yo. bueno, pasa esa versión. ¿Te acuerdas en la época con la demo La Hardwire? Que había un ray tracing de un batter. Y yo la tuve mucho tiempo, los sectores que estarían en los gráficos de Ray Tracing lo tenía deforme. Y a los años ya pude conseguir el disquete bien y ya vi que era un bate dando vueltas, ¿sabes? O sea, no, es que a mí me dijo que... Narcisol la probó creo que por disquete y me dijo, no me sale tal. Y dije yo, pues yo la he cargado hace tiempo y tal, la tengo aquí en el disco duro y tal. Y la cargué y me hizo eso. Y ya recordé y dije, adiós. Sí, es verdad, sale al principio, pero después ya en el túnel se queda ahí pillado. Y la carga por disco no sale porque además necesita memoria fast, que no tiene la Amiga 600. Pues, ¿ah? Pero bueno, la próxima demo que hagamos va a ser compatible con todos los sistemas y con todas las memorias. Bueno, tampoco... Hasta compatible con Game Boy. Con Game Boy Advance. Muy bien, pues creo que hasta aquí, ¿no, señores? Porque ya son las 10. Entonces sí, lo vamos a dejar saltaremos aquí. a los Haga en el próximo episodio ya. Bueno, el Amiga 3000, no, que no es Haga todavía, ¿eh? Ah, es verdad, se me había olvidado, el 3000. Hablaremos el Amiga 3000. Lo dejaremos ahí, en el Amiga 3000 y después ya pasaremos a lo que es el 1200, CD32 y 4000 en torre y después Manolo, por ejemplo, que tiene un Pegasus o algo así, de esos intentos de Amiga PC raro. No, una SAN. Una SAN, eso. Pues que nos hable un poco de eso y después lo que nosotros hemos escuchado, eso de los Amiga 5000 y Amiga 1000, X1000 y X5000, creo que son. X1000. Ahí ya perdí la cuenta ya del 4000 para arriba ya. En fin. Pues nada, señores. Ronda de despedidas. Tony. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Que dormáis muy bien. Manolo. Y cuidad de vuestras amigas. Ahí. Manolo. Nada, pues buenas noches. Un saludo a todos los amigos que nos ven y nos verán. Y nada, aquí es para echar un ratito con los amigos y enseñar algunas cositas. Y si podemos ayudar en algo, pues aquí estamos. Muy bien. Pues nada, saludamos a la gente que está ahí en el chat. A Juan Martín, a Javier Corrales, a Mnemonic. Sí, Juan Martín y bueno, y a todos los que nos han visto y nos verán. Pues nada, si tenéis alguna sugerencia o lo que sea, ya sabéis, nos hacéis llegar ahí al correo. Y nada, está atento al próximo jueves que hablaremos de la siguiente parte de Amiga. Y en sucesivos programas trataremos también de hablar de otras
de otras plataformas, ¿no? Hablaremos de los Commodore 64. Hombre, eso 16, no debe faltar. Eso no debe faltar. Que te compra, que te compra y que no se caliente, que te compra de Commodore 64 y que no tengas que hacer tostadas con él. ¿Vamos? Y bueno, se me ha olvidado un ahorro energético. Sí, antes de reciclar la energía para hacer tostadas. Se me ha olvidado decir que para Amiga también están sacando fuentes de alimentación nuevas que funcionan mejor que las antiguas, porque no se calientan tanto y tal. Mira, aquí pillé una. Porque no estuve probando la Amiga 1200 por aquí hace poco y no me fiaba mucho de las que yo tenía, aunque tengo por ahí para medirlo y para ver toda la historia, pero digo, bueno, vamos a pillar una fuente nueva, no vaya a ser que... ¿Qué pete. Significa lo que he escrito en el chat de 9 más 83? ¿Qué significa? Que le he dado al teclado sin querer. Lo sabía. Te ha salido una contraseña. Hostia, tío. Bueno, ya puesto la clave del wifi. Ya puesto la clave del wifi. Bueno, pues eso es todo. Pues nada, estad atento al próximo programa. Y nada, si os ha gustado, suscribiros. Os esperamos el próximo jueves. El domingo no sabemos si tendremos con Luis Coco tutorial de Amo, porque anda todavía con la gripe. No sé qué gripe ha pillado ya. Si es la gripe total. Bueno, gripe, no sé. ¿Gripe aviar? No sé, tío. Del ave argentina. No sé, tío, lo que ha pillado, pero pero el hombre está regular. Entonces, si puede, pues haremos el programa, y si no, pues nada, nos veremos el jueves, señores. Pues nada, un saludo y nos vemos aquí en el próximo jueves. Adiós. Venga, hasta pronto.